¿Qué tal, amigos de San Juan TV y de María Visión? Su servidor y amigo Octavio Padilla. En esta ocasión vamos a hablar de muchos datos sobre la Semana de Pascua, una de las semanas más importantes para el cristianismo. Vamos a ver nuestra primera cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar, en especial en estos días en que, gracias a Dios, estamos celebrando la alegría del gozo pascual. Gracias a todos ustedes que nos permiten entrar hasta sus hogares a través del canal local, a través de la señal de María Visión o a través de nuestra plataforma en línea en www.sanjuantv.mx. La disciplina es un valor para vivir. La palabra disciplina comparte su raíz con la palabra discípulo y esto nos ayuda a comprender lo que significa la disciplina. La disciplina es aquello que hace que un discípulo siga las enseñanzas de su maestro para aprender lo que él le quiere enseñar o para imitarlo y llegar a ser como él. La disciplina es entonces esa cualidad del discípulo que quiere esforzarse y ser constante en aprender para llegar a ser alguien mejor. Esto es la disciplina. La disciplina en muchas ocasiones la entendemos como algo que nos va a atiborrar de normas, de reglas, que no nos va a dejar ser tan libres quizá, pero todo lo contrario. La disciplina nos va a ayudar siempre a mejorar, siempre a superarnos. Jesús nos enseña esto en el Evangelio. Jesús elige a sus discípulos y les va dando enseñanzas continuamente para que ellos lleguen a ser mejores personas, para que ellos lleguen a comprender la profundidad del anuncio del reino de los cielos y puedan convertirse después en apóstoles, es decir, en enviados. Pero antes necesitan ser discípulos. Y Jesús continuamente les está enseñando de una, de otra y de otra y de otra manera sobre los diversos temas que ellos necesitan saber, que ellos necesitan comprender para enriquecerse personalmente, para enriquecer su fe y desde luego para después compartirlo con los demás. La disciplina es entonces esa cualidad del discípulo que se esmera por llegar a ser como su maestro o a aprender lo que su maestro le enseña. Es cierto que hoy podemos entender la disciplina de muchas otras maneras, pero hoy les invito a que la entendamos así, como esa cualidad del discípulo que se esmera por aprender, que se esmera por imitar a su maestro. ¿Cuál es la disciplina del cristiano? Sin duda alguna es imitar a Jesús. Nuestra disciplina, es decir, nuestro ser de discípulos nos tiene que invitar a ser como Cristo, a escuchar sus enseñanzas y a imitarlo. De eso se trata la vida de la santidad. Ser discípulo de Cristo es escucharle, atender su doctrina, sus enseñanzas, para vivirlas en nuestra persona. Y ya lo sabemos, Jesús nos enseña sobre la verdad, Jesús nos enseña sobre la justicia, Jesús nos enseña sobre el perdón, es decir, nos enseña sobre todas las virtudes y lo hace de una manera muy simple y muy sencilla, a través de ejemplos, a través de parábolas, para que para nosotros sea más fácil comprender y después sea todavía más fácil llevar estas cualidades o esas aptitudes a la práctica. Ser discípulo, entonces, no es ser menor, sino estar en un proceso para llegar a ser mayor, para ser alguien más. Y la disciplina, nosotros lo sabemos, siempre nos ayudará. Hay un dicho de los antiguos latinos: guarda el orden y el orden te guardará a ti. Y el orden y la disciplina son muy cercanos, porque la disciplina también nos exige un orden. Recordemos lo que Jesús hacía, siempre, nos dice el Evangelio, se retiraba a orar personalmente. Recordemos que todos los sábados iba a las sinagogas, es decir, tenía un orden en su vida y ese orden le permitía seguir adelante su vida y eso era lo que también les enseñaba a sus discípulos. Ojalá y nosotros recordemos, sobre todo en este tiempo de gracia, que ser discípulos de Jesús nos invita a ser disciplinados. Disciplinados en el sentido de observar sus mandamientos, de vivir imitando sus enseñanzas y desde luego hacer nuestra la disciplina del cristiano. Ser discípulo de Cristo para nosotros es una vocación y es el llamado a la santidad. La disciplina es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Después de la Semana Santa, el Domingo de Gloria marca el inicio
de la semana de Pascua o la Pascua. Esta dura 50 días hasta llegar al día de Pentecostés. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto para su servidor que nos estén acompañando en este programa en la cápsula de Cine con Valores. Estamos comenzando el mes de abril y el valor que estamos fomentando es el valor de la disciplina. Quiero recomendarles una película que indudablemente cuenta con este valor. El título de la película es Cantinflas. Esta película nos cuenta la historia del memorable actor mexicano desde los inicios en las carpas, cuando fue boxeador, todo lo que tuvo que padecer para lograr el éxito con el cual todo México y el mundo lo recuerda. Girando en torno a la película por la cual ganó el Globo de Oro, El viaje al mundo en 80 días, esta película nos va narrando históricamente tres décadas del actor, desde sus inicios como comediante y cómo fue inventando este personaje que le dio tanta fama, desde estar como representante sindical de los actores, como marido y la relación que tuvo con su familia política, todas estas situaciones que lo llevaron a verse envuelto en algo que él no esperaba. La disciplina que tuvo indudablemente le valió los logros que obtuvo, sin embargo, él mismo se da cuenta que descuidó lo más importante. Al suceder esto, comienza a integrar más a su esposa a su vida artística y de esta manera aprovecharla al máximo mientras la tuvo. En esta película podemos apreciar no solamente la capacidad para hacer reír de la gente que tenía Cantinflas, sino también el nivel cultural, la sabiduría de Mario Moreno que siempre la ocultaba en su personaje. Algo importante que nos muestra esta película es la ética que tuvo para poder confrontarse con los sindicatos corruptos y de esta manera lograr que los actores mexicanos tuvieran más oportunidades. Aunque él tuvo la oportunidad de irse a hacer carrera en Hollywood, decidió quedarse en México para regalarnos todas esas películas que lo caracterizaron y que lo convirtieron en un hombre inmortal. Así es, amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. De preferencia, vean esta película en familia, como debemos de fomentar los valores. Les recuerdo que en abril, el valor que estamos fomentando es el valor de la disciplina y la película es Cantinflas. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores. Nos vemos en una próxima cápsula. Para poder definir el domingo de Pascua no nos referimos al calendario civil, sino al primer domingo después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y es así como definimos el domingo de Pascua, que este viene a mover todo el calendario de la cuaresma. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula, Mascotas. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? En esta ocasión les traigo un tip para los malos hábitos más comunes en nuestras mascotas. Normalmente, como asesor y adiestrador, son los que me llegan a preguntar la gente el por qué se nos encima nuestro perro o el por qué siempre está molestando a las personas, ya que pues a veces a terceras personas no le caen muy bien las mascotas y la verdad es muy incómodo. Pues aquí les voy a dejar algunos tips muy fácil que ustedes pueden aplicar en sus mascotas, en sus casas, en la vida social del perro. Como ustedes pueden ver, algunos de nuestros errores involuntarios que hacemos como humanos con las mascotas es felicitar a nuestros perros cuando se nos enciman. Y eso, por ende, es muy molestoso cuando ven a algunas personas, nuestros vecinos, llegan y se les quieren encimar. Eso está mal. Aquí les dejaré cómo poder corregir a su perro. Bueno, pues aquí les dejo cuál es la manera o la forma correcta de querer acariciar a nuestras mascotas. Y normalmente pidan el apoyo, cuando estén ustedes en proceso de esto, pidan el apoyo de sus familiares o personas allegadas cuando van caminando con su mascota. Si van a acariciarla, esperen a que el perro esté abajo,
nuestra mascota esté abajo y acariciarla por un costado, que esa es la manera más correcta. Créanme, lo que lo hagas en 6, 7 sesiones y su perro le quitarán esos malos hábitos adquiridos. ¡No! No. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, amigos, en la siguiente cápsula hablaremos de un mal hábito de nuestras mascotas. ¿A quién no le ha pasado de que nuestro perro rasca la puerta para poder hacer un paseo o a sí mismo para darles atención? Estén muy pendientes y les daré algunas de las correcciones y tips muy básicos que podremos lograr con nuestras mascotas. Entonces, como la fecha cambia, va a estar dentro del 22 de marzo y el 25 de abril. Y en todo el mundo se llevan procesiones religiosas en esta fecha. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. ¿Qué tal? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy, como siempre, comienzo con una pequeña frase que hace alusión al valor del mes, que es la disciplina. Y podría decirles que sin motivación no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay disciplina y sin disciplina no hay éxito. El día de hoy está con nosotros la psicóloga Magaly de León González con el tema del suicidio, enfocándolo a los adolescentes. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy la licenciada en psicología Magaly de León y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante: los factores de riesgo en la adolescencia. Muchas veces ha pasado de que los adolescentes se llegan a sentir tristes, desesperados, acorralados, no encuentran buena comunicación en el hogar, desertan mucho las escuelas y llega a pasar también de que llegan a pensar en la depresión, llegan a caer en el alcoholismo, tabaquismo y en muchos vicios, todo a raíz de que no se han enfocado en sus decisiones. Te invito a que valores tu vida, a que aprendas a valorarte, a perdonarte, a buscar en tu vida esta chispa que tal vez le hace falta, esta motivación que tal vez estás buscando en otro lugar, este ánimo de salir adelante y buscarle una manera más asertiva a esta situación que te pasa para poderla llevar a cabo con una mejor solución, ya sea yendo con algún sacerdote a hablar, ya sea asistiendo con algún psicólogo profesional a platicar sobre lo que sientes, buscar redes de apoyo. Las redes de apoyo son las amistades que te rodean. Puede ser gente en la que tú confías, desde un maestro, desde un familiar, y empezar a valorar desde tu hogar. ¿Cuántas veces no nos gusta la familia que tenemos, pero es donde te tocó vivir y tiene muchas cualidades muy bonitas? Comúnmente pensamos de manera negativa, pero te quiero invitar a que seas un poquito más optimista, ya que cuando platicas con amistades nuevas, te enseñan otro lado de la historia que tal vez tú no habías valorado y no habías tomado en cuenta. Cuando somos adolescentes se nos hace muy fácil tomar algunas decisiones que después nos pueden arrastrar a perjudicar el futuro que queríamos o soñábamos. ¿Qué se puede hacer ante esto? Un proyecto de vida, que lleves a cabo acciones concretas y pequeñas. Empieza desde lo pequeño, a realizar acciones que a ti te den placer y que te gusten. Desde ir a jugar fútbol, tocar piano, tocar violín. Hay muchas instituciones donde te pueden dar empuje a estas nuevas actividades que tú puedes desarrollar. Lo más importante es que creas en ti. El mayor problema que tiene México es que no creemos en nosotros los mexicanos y a veces buscamos por otra parte o por otro país esa creencia para que nos puedan apoyar en algún proyecto o idea. Aquí mismo, aquí en San Juan, puedes desarrollar muchas cosas que tú tienes que puedes emprender. Anímate a hablar. Ya no cargues con ese costal del pasado que muchas veces nos perjudica estar pensando de manera negativa, sino que en esta ocasión te invito a que hables y saques como un cofre de tesoro todo eso que estás cargando y que puedes llevar a cabo para realizar, desde acciones buenas hasta acciones que te puedan llevar a ser altruista desde San Juan, desde nivel regional o hasta nivel país.
Te quiero invitar a que antes de que concretes alguna acción suicida, busques ayuda y busques otros recursos antes de dañarte a ti. La pregunta aquí sería, ¿qué pasaría si tú no estuvieras aquí? Posiblemente tu mamá y tu papá se seguirían peleando, posiblemente todo seguiría igual. El detalle es que tú ya no disfrutarías y no cumplirías tu propósito por el que estás aquí. Entonces haz un examen de conciencia, qué es lo que puedes mejorar y qué aspectos te hacen falta por trabajar. Nosotros los psicólogos estamos en la mejor apertura para poderte escuchar, sacarte de esa situación que tal vez te está volviendo loco o loca, como dicen por ahí. Por último, te quiero invitar a que creas en ti, a que creas en tus sueños, ya que sí se puede perdonar y volver a empezar. A que empieces ese proyecto desde corto plazo que tú puedes empezar a hacer. A que generes esta chispa que te pueda motivar a ti y a los demás y se haga pegajoso y vayas generando nuevas ideas y nuevas oportunidades. Me quiero despedir, un placer saludarlos. Soy la psicóloga Magali de León y deseo que todo mejore. Saludos. Pues bueno, ya escuchamos a Magali, así es que si en algún momento llegas a tener ideas o pensamientos suicidas, no esperes a concretarlo. Así es que yo me despido y los invito a vernos en la siguiente cápsula, ya que continuaremos con este tema del suicidio, pero ya enfocado en los adultos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. La Pascua se remonta al año 1513 a.C., cuando el pueblo judío emprendió su camino hacia la tierra prometida. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Pancho, Francisco Escobar con ustedes desde San Juan de los Lagos, aquí en las oficinas del Obispado, transmitiendo para ustedes. Estamos hablando de la Pascua, este tiempo que domina nuestras el mes de abril. Y pues ya hablamos cómo Cristo en una Pascua establece la Eucaristía como la nueva Pascua. Ahora es memorial de su muerte y resurrección, que es nuestra verdadera liberación, alianza, que nos constituye como pueblo de Dios. Y eso, pues claro, queda ligado ya no a una fecha, sino a una celebración. Por eso, cuando en el siglo II, en Asia Menor, comienzan a celebrar el 14 de Nisan, la Pascua, al Papa Víctor le llegan las noticias y entonces inmediatamente dice, volvieron al judaísmo, ya no están celebrando la Pascua cada domingo en la Eucaristía, sino ahora volvieron al 14 de Nisan. Y entonces, si es el 14 de Nisan, están celebrando la muerte de Jesús y ya no su resurrección, mutilando de esta manera el misterio pascual. Y es por eso en que las malas informaciones de por sí, distinta cultura, oriente y occidente, pues hacen que casi se excomulguen mutuamente el Papa Víctor a las comunidades del Asia Menor. San Policarpo de Esmirna es obispo de Esmirna y es el representante que de hecho ante el Papa pues está llevando adelante esta defensa. Y se vale de San Ireneo de León, que es del Asia Menor, pero en León lo ha nombrado obispo al hacer la elección, y que entonces pues él puede interceder ante el Papa Víctor, que finalmente terminan celebrando juntos la Pascua el 14 de Nisan, explicándole, no estamos celebrando una conmemoración histórica de un hecho que haya pasado, estamos celebrando la muerte y resurrección de Cristo en los nuevos cristianos que se hacen ahora, porque es en esta noche de la Pascua donde, enlazados con los orígenes, tenemos los bautismos de los cristianos. Y entonces la muerte y resurrección de Cristo se prolonga en los cristianos. Y de esta manera van haciendo también su preparación. Bien, ese fue el problema que se llama de los cuatro decimanos en el siglo II. En el siglo IV vendría otro problema también por razón de la Pascua. ¿En qué fecha se celebra? Porque podría haber dentro de la primavera dos lunas llenas, y entonces, ¿en cuál de las dos se celebraba la Pascua? Para esto, el Concilio de Nicea, año 325, decidieron los padres ahí reunidos que sería el domingo siguiente a la luna llena de la primavera,
según la cronología que publicara año tras año el Observatorio Astronómico de Alejandría. Acordémonos, pues era un centro de ciencia, estaba el Observatorio Astronómico, estaba la Gran Biblioteca de Alejandría, y entonces ellos serían los que cada año, en la Epifanía, por eso se tiene el anuncio de las fiestas, le anunciaron a todas las iglesias cuándo iba a caer la Pascua y por lo tanto la preparación, porque para este tiempo ya estaba la celebración de los bautismos o la iniciación cristiana en la Vigilia Pascual y por lo tanto ya tenía una preparación. La Pascua no abarca para nosotros una sola fecha, sino que son 90 días de fiesta, 40 días de la preparación que se llama Cuaresma, 3 días que son la celebración, el triduo pascual del Jueves Santo en la tarde, Viernes de la muerte del Señor, Sábado de la sepultura del Señor y Domingo de la resurrección del Señor, y luego 50 días que son la prolongación, 90 días de fiesta de la Pascua. Por eso cuando se nos habla de cumplir el precepto pascual, de comulgar por la Pascua, confesarse al menos una vez al año, estamos hablando de todo este periodo, desde el miércoles de ceniza hasta el día de Pentecostés, en que estamos nosotros celebrando la Pascua. Claro, en sentido estricto sería del Jueves Santo, la Misa de la Cena del Señor, al Domingo de Resurrección, los días en los cuales deberíamos cumplir nosotros este precepto. Pues bien, mis amigos, es lo que nosotros estamos celebrando. Todos estos 90 días, particularmente esos 50 después del Domingo de Resurrección, nosotros celebramos lo que en cada domingo en la Eucaristía festejamos ahora en nuestra propia vida. Y no es tanto una conmemoración lo que Cristo hizo, es lo que Cristo sigue haciendo en nosotros, haciéndonos morir a tantas cosas y resucitándonos, haciendo pasar la historia de la muerte a la vida, de la indiferencia a la solidaridad, de el pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, del individualismo a la comunión. Creo que es importante no celebrarla nada más como una fecha más del calendario, sino como esa oportunidad que tenemos para renovar la propia vida personal y comunitaria a la luz de ese don de Dios. Que la Santísima Virgen María, en su advocación de San Juan, pueda ayudarnos en este gran milagro de nuestra vida, donde se ve a veces tan trágica por los distintos estudios sociológicos y previsiones, pero que nosotros año con año decimos, salimos de esa esclavitud, entramos a la libertad, tenemos que pasar un desierto, pero llegará la libertad. Gracias, mis amigos, hasta la próxima. El Domingo de Resurrección es muy significativo para los cristianos, y es que nos dice que vendrá Jesús en algún momento para juzgarnos con mucho amor y con mucha justicia y que habrá vida eterna. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, amigos de María Visión y de San Juan TV. Nuevamente estoy con ustedes para continuar con los datos de nuestros señores arzobispos, y va a ser el último, Garibay Rivera, que fue el primer cardenal mexicano y es jalisciense de pura cepa. Recuerden ustedes que en las cápsulas anteriores habíamos hablado precisamente sobre todos estos personajes que le dieron un poquito de superioridad a nuestro templo, nuestro tercer santuario. Y precisamente habíamos comentado un poquito de los señores canónigos de ese tiempo. Recuerden que San Juan era colegiata, todavía ahorita hasta la fecha de donde estamos con estos pequeños datos, estamos hablando de una colegiata. El señor Ornelas fue precisamente el primer abad de esa colegiata, y recordemos nosotros que había muerto el día 1 de septiembre de 1933, y entonces en un breve pontificio se nombró a su sucesor. Estamos hablando del día 30 de septiembre, se le dio el título de abad al señor don Juan Nepomuceno Martín, también sanjuanense, orgullosamente.
y él tomó posesión hasta el 26 de noviembre de ese mismo año. También este señor canónigo, podemos nosotros mencionar que tuvo la capacidad precisamente para ser nombrado protonotario apostólico. Este señor canónigo nació el día 8 de diciembre de 1872. Fue ungido sacerdote en Guadalajara el día 15 de marzo de 1902 por el señor arzobispo del que ya hablamos nosotros, el señor Ortiz, el día 12 de octubre de 1923. Fue nombrado canónigo en esa fecha de la colegiata, de la reciente colegiata, y posteriormente la Santa Sede le confiere precisamente el título de protonotario apostólico, pero antes tuvo que ser el nombramiento de familiar de su santidad. Estamos hablando de Pío XII, tal vez. Se insistió precisamente ante el señor arzobispo Garibay Rivera para que la colegiata fuera elevada a la categoría de basílica menor, lo cual precisamente lo concedió su santidad Pío XII el día 1 de mayo de 1947. Y con ese título y esa dignidad iba a iniciar sus trabajos hasta el mes de octubre. ¿Por qué? Por lo siguiente. El señor arzobispo Garibay Rivera deseaba que se celebrara con todo gusto, con toda alegría, precisamente este festejo. Pero antes estaba el cuarto centenario de la fundación de la diócesis de Guadalajara. Y entonces se tuvo que celebrar el cuarto centenario y todos los obispos y arzobispos que asistieron allí a Guadalajara también vinieron precisamente aquí a San Juan de los Lagos. Esto ya con la indicación del señor Garibay, del 15 al 19 de julio de 1948 se celebró precisamente ya el título de nuestro santuario, ahora ya Basílica Menor. Lógico, se inició con la formación de un grupo de sacerdotes y personajes de San Juan de los Lagos para que hicieran el organigrama de lo que iba a haber. Y precisamente para la fecha señalada, los arzobispos y obispos se vinieron de Guadalajara, llegaron aquí en la tardecita, entre vivas, entre festejos, con la pompa que precisamente se requería. En ese día, precisamente el arzobispo de México, don José María Martínez, va a bendecir el órgano monumental que todavía tenemos, nada más que con algunos aditamentos ahora, no como estaba en ese tiempo. Pero él precisamente, el señor Martínez, después de eso hubo allí mismo en catedral la lectura del breve pontificio en el que se nombraba Basílica Menor. Después hubo un concierto allí mismo dirigido por el maestro de capilla de la Catedral de Guadalajara, el presbítero y licenciado Manuel de Jesús Arechiga, la Escola Cantorum de ahí de Guadalajara, que fue dirigida precisamente por el canónigo don José Ruiz Medrano, y así estuvo ese día. Dejamos estos datos pendientes para nuestra siguiente cápsula. La liturgia más importante del año inicia encendiendo el cirio pascual. Este se prende el día sábado para el domingo y es la liturgia más importante, como ya les mencioné, del año. Nosotros vamos a biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? En esta ocasión quiero recomendarles el libro que lleva el título de Negrita. Su autor es Onelio Jorge Cardoso y trata sobre una perrita, precisamente de color negro, y se va a desarrollar en Cuba. Eso es algo interesante y totalmente diferente a nuestro México. Así es que Negrita fue rescatada por un obrero que pues la iba a desechar porque ya no querían tener un perro más. Había
habían tenido dos machos y como ella era hembra, pues ya no la querían. Este obrero la rescata y se lleva una gran sorpresa, porque Negrita resulta ser muy, muy inteligente, tanto que le ayuda al obrero a realizar muchas actividades, incluso algunas pesadas y riesgosas. Le enseña, por ejemplo, deshacer algunos nudos y esto va a tener algo muy importante en la historia. En cierta ocasión, Negrita era la encargada de vigilar el rancho de este obrero y llegó hasta ese rancho una jauría de perros verdaderamente salvajes. Negrita tenía que ahuyentarlos de alguna manera. Esta jauría de perros había estado haciendo estragos por toda la comunidad y este obrero ya no quería que se fueran a sacrificar más animales por culpa de esta jauría. Pues Negrita va a tener uno de los trabajos más importantes en toda su vida. Va a tener que decidir si se ingresa a esta manada de perros, de esta jauría de perros salvajes, o va a decidir quedarse con sus amos que la quieren y que la adoran y que la consideran parte de su familia. Es una historia muy bonita que se la recomiendo. Es para niños de 12 años en adelante, pero es muy recomendable para adultos. Les aconsejo que vengan a la biblioteca y se la lleven. La Pascua en sí tiene una riqueza cultural y tiene muchos datos, mucha información en sí. Pero hay algo que no nada más en nuestro México pasa, sino en otras partes del mundo. Estos días son días de vacaciones en la escuela, vacaciones en el trabajo, y pues hay que aprovecharlos también para reconciliarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, acercarnos a ellos con quien no podemos estar en todo el año. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, hola, hola. Continuamos con nuestras gotitas de éxito. Hoy estamos en un restaurante muy bonito aquí en San Juan de los Lagos. Mire, vamos a hablar hoy de la banca. ¿Qué le parece si hoy me dejan ser su contador? Pero vamos a hablar de la banca emocional. En la banca, o en los bancos, uno tiene dos acciones básicas. Una, hacer depósitos y hacer retiros. Ahora, yo te hago una pregunta, aunque sea sentido común. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a hacer retiros y no haces ningún depósito? Pues va a llegar un momento donde el banco te dice, mire, usted es muy buena persona, muy chévere, muy agradable, pero usted aquí está más pelado que sobaco errada. Usted aquí no tiene nada, no tiene ni un quinto, no tiene ni un centavo. Los bancos te colaboran en el sentido de que te van mandando estados de cuenta y tú vas revisando tu estado de cuenta, si vas bien o vas mal. Ahora vamos a ver esa analogía con nuestros seres queridos. ¿Te gustaría hacer una revisión del estado de cuenta de cómo estás con tu pareja? ¿Te gustaría hacer una revisión del estado de cuenta de cómo estás con tus padres? ¿De cómo estás con tus compañeros de trabajo? ¿De cómo estás con tus amigos, con tus hermanos? Porque en la relación que yo tengo con estos seres queridos, también es muy parecida a los bancos. Es probable que yo le haga retiros y retiros y retiros y retiros a mi pareja. Le pido favores, a veces no me disculpo con ella, no le llevo florecitas de vez en cuando. Entonces, usted a su pareja le está haciendo retiros, 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 retiros. Y resulta que usted no le ha hecho ningún depósito. Entonces, su pareja, su hermano, su familia, va a llegar un momento en que lo va a sorprender y le va a decir, su pareja le va a decir, adiós, ahí nos vemos. No lo vuelven a invitar sus amigos a salir, o en su familia ya no lo invitan ni a la fiesta. Hicieron una fiesta el sábado y usted no fue requerido. ¿Por qué? Porque probablemente la cuenta bancaria que tú tengas con tus seres queridos y compañeros de trabajo esté en cero. Vamos a ver algunos ejemplos de depósitos.
O sea, es interesantísimo tener depósitos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Uno de los depósitos es mostrar bondad y cortesía. Cuando tú le muestras a la gente que está a tu alrededor bondad y cortesía, tú le haces un depósito. Ese queda ahí escrito en el extracto bancario, en el estado de cuenta. Cuando tú alguna vez cometes un error y te disculpas, no eres soberbio, no eres egocéntrico ni vanidoso, sino que te disculpas con esa persona, automáticamente tú le haces un depósito emocional. Cuando con esa persona tú le cumples los compromisos, si tú le dijiste a esa persona, yo me comprometo con esto, cumpla, porque en el momento que se compromete y cumple, usted se hace respetar de usted mismo y de los demás. Cuando usted compromete y cumple, se hace respetar de los demás y se hace respetar de usted mismo. Cuando usted de pronto le dice a las personas gracias, cuando usted le aclara expectativas, cuando usted le explica con paciencia, cuando usted enseña con amor, usted a esas personas le está haciendo depósitos. Ojo con esto. Y el día que vaya a querer retirar algo, ¿tiene con qué? Porque depósitos sí hay. Ahora, le voy a dar ejemplos de retiros. Usted es descortés, poco bondadoso. Le prestaron dinero y dijo el lunes pago y paga el miércoles. Usted ya hizo un retiro. Cuando usted no dice gracias, cuando usted no dice lo siento, cuando usted no es demasiado egocéntrico en eso y no me retracto y no me retracto y así soy y punto, aunque se haya dado cuenta que el error es suyo. Cuando usted hace cosas como estas, usted la persona le hace retiros. Y el día que vaya a querer retirar, ya no hay nada, porque usted retiró todo. Así es como funciona esto llamado función social. Es así como usted vive muy bien en una sociedad. Pero si usted tiene el de la tienda que no lo puede ni ver, el de allá que no lo puede ni ver, con el pitirijas no me puedo ni ver, ni con aquel no me puedo ver. ¿Por qué? Porque usted ha hecho puros retiros. Usted no tiene nada en los bancos emocionales. Usted se va a quedar solo, viejo. Haga depósitos. Haga una lista de favores por cobrar, aunque nunca los cobre. Pero no una lista de favores por pagar. Usted le debe favores a todo el mundo, pero no le debe a nadie nada. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis compañeros de Gotitas de Éxito? Haga depósitos emocionales y el día que quiera retirar, retira. Así que el mayor de los éxitos y hacer muchos depósitos emocionales esta semana. Amigos de San Juan TV y de María Visión, pues no solamente hemos llegado al final de la cuaresma, sino también ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerles a todos ustedes y enviándoles un gran saludo, nos despedimos. Mi nombre es Octavio Padilla y esto es San Juan TV.